Me gustan muchísimo los niños y yo era pequeña y siempre le pedía a mi madre todos los años un carrito y una muñeca para los Reyes. Es que siempre he tenido ese espíritu de maternidad, siempre, es que siempre quiero ser madre. Aquesta pacient va néixer sense úter. Té una malaltia, un síndrome, que es diu síndrome de Rokitansky, que ocasiona que les pacients neixin sense vagina i sense úter. Amb la qual cosa no tenen la regla, no tenen desenvolupament sexual, perquè tenen ovaris, per tant, quan arriben a la pubertat els hi surt vello, creixen els pits, però no els hi ve la regla, perquè no tenen úter, no tenen que tenir-la. Yo recibir esa noticia para mí fue un palo muy duro, lo peor que me podía pasar en la vida, porque ya te digo que desde bien pequeña quiero ser madre y para mí eso fue fulminante. Lo he pasado muy mal, he llorado mucho por eso, muchísimo. Me enteré realmente porque en el año 2014 nació el primer bebé en el mundo, lo vi por televisión y yo estaba dispuesta hasta irme a Suecia con tal de poder realizármelo, vamos, donde hiciera falta. Pero lo que investigando por internet, vi que el doctor Carmona, Francisco Carmona, de aquí del Hospital Clínic de Barcelona, estaba estudiando para eso. Le conté mi historia, lo que me pasaba y tal, y la verdad que él fue súper rápido, al día siguiente me llamó. Cuando me comunicaron que yo era la candidata ideal, madre mía, para mí fue, ya te digo, un paso más a este gran sueño, mucha ilusión y, madre mía, tuve mucha suerte, la verdad, de que me eligieran a mí. La preparación no fue sencilla. Tuvimos la fortuna de que el equipo de trasplante de Dallas nos invitó a solicitud nuestra a poder presenciar un caso. Entonces ahí pues algunas de las dudas conceptuales que teníamos pues se pudieron resolver y teníamos muy claro cómo teníamos que atajarlo. Con lo que habíamos visto y con nuestra experiencia del trasplante renal, creíamos que estábamos en condiciones de poder llevar para adelante el programa. El primer resultat va ser excel·lent, l'úter va funcionar molt bé des del principi, teníem vascularització, reg sanguini, al cap d'un parell de mesos li va venir la regla i havíem d'esperar 6 mesos des que fem la cirurgia fins que fem la primera transferència d'embrions, embrions que teníem recolectats abans de la cirurgia. Me quedé embarazada, pero tuve un aborto. Y la verdad que eso, bueno, me desanimó, pero a la vez también me dio fuerza para seguir adelante. Lo pasé también muy mal, porque ya te digo, después de tanto luchar por esto, te quedas embarazada y luego también te pasa eso, pues como, joder, plof. Pero bueno, que también me dio muchas fuerzas para seguir adelante y hasta que al final, pues mira. Finalment, vam fer la quarta transferència, una cosa que no es inusual en pacients estèrils que s'han de fer fecundació in vitro. Cuando me quedé embarazada, la verdad es que no me lo creía. He pasado un embarazo con mucho miedo, un embarazo de riesgo. Y he pasado mucho miedo porque es que realmente no te crees que eso me esté pasando a mí. Cada vez que iba a la ecografía iba con miedo por si algo iba mal. La Tamara, donat el tractament de base que necessita per evitar un rebuig del seu òrgan trasplantat, que és l'úter, òrgan en el qual hi ha un fetus i una placenta, doncs això està associat a una sèrie de complicacions ja ben descrites, però que requereixen un control molt estricte de la seva gestació. Donat els seus antecedents quirúrgics, és un part que ha de ser per cesària i es va realitzar de manera programada i electiva aquesta cesària. Todo se adelantó, a mí me llamó mi mujer un jueves. Cariño, vente para acá que o hoy o mañana sale el bebé. Pues yo corriendo, dejé el trabajo, cogí el coche, cargué todas las maletas que no tenía nada preparado. En fin, salí a las 12 de la noche, toda la noche conduciendo, que no me entró ni sueño conduciendo. Iba centrado en llegar en cuanto antes estás con él. Yo recuerdo todo aquel proceso, amb molta il·lusió, molta angoixa, molta preocupació, molta alegria. Va ser molt intensa a nivell emocional, perquè era la culminació d'un trajecte de molts anys i que tot estava bé, però segur que aniria bé, però clar, a nivell... No, estàs a punt d'arribar a una fita molt important. I una cosa que per mi va ser molt important és que jo vaig ser l'encarregat de, un cop els meus companys van treure el nen, el van donar a mi i jo vaig portar el nen a la mare, als pares. Ho
va costar molt no plorar, eh? O sigui, recordo que els cirurgians no ploren, però les persones sí, i em va costar molt. Madre mía, cuando me enseñaron al niño, bueno, hasta el momento en que nació, súper nervioso, y cuando enseñaron al niño y lo miré, digo, madre mía, esto es mío, digo, tanto tiempo consiguiendo esto y al final he sido madre de verdad, digo, es que no te lo terminas nunca de creer, parece un sueño. La verdad que es una cosa increíble, el saber que tienes ahí una personita que viene de un amor tan grande, que es conjunto entre mi mujer y yo, y la verdad que es emocionante, emocionante. Todavía no me lo creo, ¿sabes? Que haya sido padre gracias a este gran proyecto. És el resultat d'un esforç col·laboratiu amb el qual tothom ha aportat la seva àrea d'expertesa, no? Estamos muy acostumbrados a curar tumores, sustituir diálisis por una vida fuera de la diálisis con los trasplantes renales, aportando vida. Pero realmente esto es un paso más allá. Aquí estás creando vida. Això et posa a la primera divisió mundial, a la primera divisió universal. No? Això només ho poden fer al món. Hi ha aquest tipus de cirurgies, hi ha 10 o 12 equips al món que ho fan. No, és tremendament difícil. El més difícil ha sigut coordinar a tot aquest equip. El més difícil ha sigut poder reunir a tots aquests professionals de primeríssim ordre, coordinar-los, y que tothom treballés a la una per aquest projecte. Para cumplir un gran sueño, lo primero que necesitas es capacidad para soñar, y yo creo que la hemos tenido en el clínic, y después persistencia, que es la fe en tu trabajo. Crec que ta mare ens ha ensenyat moltes coses a tots. Jo, en veritat, és una pacient que m'ha acabat influint, perquè ens ha transmès un missatge, no? El missatge és fixar-te en uns objectius, no? I realment tot el que hi ha passat per aconseguir aquests objectius és admirable. I haig de dir, des d'un punt de vista personal, que és una pacient doncs, que realment m'ha influït amb els últims anys i que realment és una pacient que és remarcable en aquest sentit, no? Yo a estas chicas que no pueden tener niños por mi problema o por cualquier cosa similar, les diría que no dejen de luchar, que esto es posible, que si yo he podido, ellas pueden, y que nada más que hay que luchar y hasta llegar a la meta, que se puede hacer. Que yo lo he pasado, que he tenido muchas complicaciones, muchas cosas, pero que realmente cuando tienes ganas de ser madre, nada es imposible.